que hay que hacer una agenda de transformación agropecuaria. Se tiene que estudiar minuciosamente todos los problemas en forma integral que tiene la, la agropecuaria. Por ejemplo, la norma esta del aumento salarial, lo venimos repitiendo desde hace rato. El sector agropecuario no está en condiciones de soportar un aumento salarial. Hay sectores que están al borde de la quiebra, no pueden aceptar eso. La ley es dura y es la ley. Habrá que acatarla, pero eso no quiere decir que el sector pueda aceptar una norma de esa. Nosotros estamos pensando, estamos haciendo un trabajo para plantearle al gobierno, ya que la ley está dada, unas medidas colaterales. ¿Por ejemplo? Que ayuden al sector a salir adelante, que ayuden en este bache que se nos ha presentado. Por ejemplo, ya que usted me pide un ejemplo, no cobrar el IVA, ¿no? Tener una exención del impuesto del IVA para la importación de todos aquellos bienes de capital durante un determinado periodo de tiempo para el sector agropecuario o para el sector que no esté en condiciones de honrar esa obligación, pues, ¿no? Por supuesto, no nos están midiendo a todos con la misma vara, ¿no? Y eso no es lo que debería suceder, ¿no? Porque si hay empresas estatales, deberían competir de igual a igual con el sector privado, ¿no? ¿Se va a insistir en una reunión con el gobierno? Sí, se va a insistir en una reunión con el gobierno.